Hola, yo soy Andrea. Y yo soy Clau. Y esto es Hermana. Porque somos hermanas. ¡Yay! Oh. Bienvenidos sean a la tercera temporada del podcast. ¡Oh, qué emoción! La verdad, sí estoy muy emocionada. Siento que cuando nos tomamos vacaciones, sí extraño sentarme a grabar. Yo también, y la verdad, extraño pues los viernes, así como que, ay, ya se va a lanzar el nuevo episodio, leer tus comentarios. Entonces ya extrañaba esto, ya quería volver con los nuevos temas y con esta temporada, con todo. La verdad es que sí, hemos estado hablando mucho del camino al que queremos llevar el pod. Siento que nos gusta mucho cómo ha estado hasta ahora y no es como que la dirección va a cambiar, pero sí queremos mejorar. Porque, uh-huh, como dijimos, hemos escuchado su feedback, hemos visto cosas que nosotras también queremos hacer y sentimos que todavía hay mucho espacio para la mejora. La verdad es que sí, o sea, empezando por el audio, yo ya probé lo que es tener un micrófono de calidad y lo quiero. Sí, pero es que están muy caros. La verdad es que ya hemos estado revisando cómo cambiar el micro y son muy caros. Entonces, pues, siendo sinceras, este podcast no es como que genera muchos ingresos. No. Lo hacemos más que nada por amor al arte. Entonces, no va a ser tan fácil cambiarlo. Igual y podríamos sacrificar un mes. Sí, podríamos sacrificar un mes de... De sueldito para comprar un micrófono. Porque aquí la cosa es que yo quisiera empezar a grabar con dos micrófonos. No sé cómo. ¡Ajá! Pero es que eso es mucha tecnología para nosotras. Sí. ¿Cómo se graba con dos micrófonos? No tengo idea. Yo tampoco, porque además siento que luego también se va a escuchar el audio de la otra persona en un mismo micrófono. Ni siquiera sé si me entiendan. Yo tampoco me entiendo porque no sé cómo grabar con dos micrófonos. Exactamente. Y honestamente, como yo lo edito, no quiero averiguar. Mira, ha de ser fácil. Siento que también el audio de los dos micros se ha de juntar sencillo con lo que juntamos el audio de un micro con el video. Pues sí, pero tal vez sea pod secret, iba a decir. Top secret, porque acuérdate que la vez pasada que le preguntaste a un ingeniero, creo que es en música o algo así, que le saben estos pedos, y te dijo de que ahí tenemos nuestros trucos, y no te quiso decir. No, la última vez que le pregunté a alguien fue a una persona que se encarga de grabar podcasts profesionales. Ajá. Y él como que no estaba entendiendo que nuestro podcast es casero. Ah, ok. O sea, él okay. Estaba como que, pues sí, con esta herramienta y con la otra y con la otra. Y yo, no, es que eso no tenemos. Pues sí, pero con este dispositivo para grabar y este cable. Y yo, no, es que eso no tenemos. Estamos en nuestra salita de tele. Lo editamos nosotras. Con un micrófono y una laptop. Y él de que, y yo, Entonces... Sí, no creo que sea tan difícil, solamente pues no sabemos mucho de esto y la verdad siento que si nos ponemos a moverle podría haber problemas con el audio. Hay que investigar, pero bueno. Es que el problema de los micros que tú quieres es que legit sí son mucho como de unidireccional, no estoy segura de que lo esté diciendo bien, pero siento que aquí en medio como lo ponemos no funciona, tiene que estar en tu boca. Ok. Y por eso también creo que ayudaría a que no se escuche lo que está diciendo la otra persona en el micro, porque es mucho de lo que tienen enfrente. La verdad es que no sé, o sea, yo no sé de esto. Tendríamos que investigar de cajón y que alguien nos instruyera. Ajá. Pero bueno, la cosa es que sí queremos mejorar. Sí, en el audio, también en algunos otros aspectos, pero más que nada en la dirección a la que lo queremos llevar, porque queremos que este proyecto siga por muchos años, queremos que vaya creciendo. ¿Hemos ido creciendo poco a poquito? La verdad es que sí, hemos ido creciendo y también pues hay marcas que nos han noticiado, entonces yo creo que este podcast va para muchos años más. Aparte me gusta que ya tenemos como familia podcast entre amigos. Sí. Pues estamos nosotras, hermana, está Amortiguando con Ceci, Pato y Reni, y está el podcast con Ray y Jera, y es bonito porque pues nosotros siete siempre estamos juntos. Ajá. Y no fue planeado que los siete tuviéramos podcast. No, de hecho no, como que se nos fueron ocurriendo las ideas. Ajá. De que, ay, quiero un podcast de esto. Ajá. Y fue de que, ah, tú y yo, queremos otro podcast de esto, ah, tú y yo. Y me da mucho gusto porque siento que las personas que escuchan Hermana también escuchan los otros dos. Sí. Entonces, se ha hecho una familia de podcast aquí muy bonita, pero bueno, la cosa es que sí, tenemos muchos planes para la tercera temporada, esperamos que sea su favorita hasta ahora. Siento que la primera temporada
Podría ser difícil de topear en el sentido en el que, pues, contamos muchísimo ti. Es que contamos todo, o sea, nos fuimos, la primera temporada sí nos fuimos con todo, y luego fue la segunda de, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Tipo como la película de Nemo, que al final salen los pescados flotando en las bolsas, y que no sabían cómo salirse de las bolsas, en el mar, y fue de que, ¿ahora qué? ¡Exacto! Así estamos nosotras. Miren, sí tenemos algunos temas buenos guardados, sí tenemos cosas guardadas. Y aparte, invitados. Sí, pero o sea, de cosas nuestras. Sí. Todavía no les contamos todo, obviamente. No. Pero siento que en la primera temporada sí fue de y esto. Entonces... Nos acabamos los temas supremos, la neta. Sí, no, es como que seamos las personas más interesantes del mundo. Sí, ya sé. Yo la vez pasada estaba así de que en TikTok, de que viendo de que story time. Y yo, ¿cuándo voy a tener una story time? ¡Ajá! ¿Cuándo? Bueno, ya tenemos. Sí. Ya tenemos, porque pues nos fuimos de vacaciones un poquito más de un mes. Ajá. O sea, de vacaciones del podcast, no de la vida. No saben cuánto trabajo hemos tenido. ¿Cómo me voy de vacaciones de la vida, güey? Exacto. Y en ese inter pasaron muchas cosas, pero esas las vamos a dejar para el siguiente episodio, porque este lo queremos concentrar más en el tema, que es la casa embrujada. No lo habíamos dicho, pero igual se llama así. La casa embrujada. ¿Es nuestra casa sigue embrujada? Ajá, este tema es más que nada como update de lo que ha pasado con pues, la en casa. Un año, ¿no? Uh-huh. Sí, es un año. Sí, pues sí, es un span de un año casi. Ajá, con nuestra casa, que ya saben que está muy, muy, muy embrujada. Fue de los primeros episodios de la primera temporada y de los más vistos, o el más visto. Creo que es el más visto. Ajá, entonces, les gusta el terror, les gusta la casa embrujada y además estamos en Spooky Season. Si nos están viendo en YouTube, pueden ver que tenemos decoración de Halloween. Un fantasmita por aquí, calabacitas y el mood. Y el mood. Porque a nosotros también nos gusta mucho la temporada de Halloween. La verdad es que... Es de nuestras favoritas, nos encanta, ya saben, nos encanta todo el terror, el misterio, todos estos temas así spooky. De hecho, pues ahorita estamos en noches oscuras. Ajá. Que pues también, ya saben, la sociedad de las pesadillas se junta para hacer investigaciones paranormales, contar historias y ya saben, sus misterios a la orden, a la orden. No, y Noches Oscuras es una iniciativa del canal de Rai y este año nos dijo de que, oigan, hay que participar todos. Y fue de, of course. Of course. Entonces, pues aquí andamos estrenando episodio halloweenesco, episodio de terror. Sí nos gusta todo esto. ¿No nos encanta que la casa esté embrujada? No, porque vivimos en ella. Porque vivimos en ella, pero fuera de eso, todo nos encanta. En efecto, en efecto. Y pues no sé qué más íbamos a decir en la intro. Creo que como les dije, esta vez no hay updates hasta el próximo episodio. Sí, es todo lo que tengo anotado. Entonces ya podemos empezar con el update de la casa embrujada. Yo solo quiero reiterar la bienvenida a la tercera temporada porque se viene buena. Buenísima. No están preparadas las primes. No están preparados. Pero yo tampoco. Bueno. Yo tampoco. Ah, yo creo que ya... Yo creo que ya nos vamos a poner día de grabación. Sí, sí, ya, es momento. Yo creo que va a terminar siendo los domingos. Sí, es que saben que ese es el problema. Que no queríamos que fuera el domingo porque sentimos que es como día de descanso universal. Es el día que todo da hueva. Es que todo da hueva el domingo. La neta es que sí. Pero ya no se puede ningún otro día. No se puede. Entonces va a tener que ser el domingo. Ahorita es domingo. Sí. Uh-huh. Pero bueno, ahora sí. ¿Cómo se llama, dices? ¿Nuestra casa sigue embrujada? ¿Nuestra casa sigue embrujada? Lo averiguaremos en este episodio. Es que sí tenemos mucho que contar. Tenemos mucho ti de lo que ha pasado. Y de hecho nos lo han pedido bastante porque hubo un tiempo en nuestras historias donde nosotros estábamos bien asustadas diciendo que nuestra casa sigue más embrujada que nunca. Ajá. Entonces llevan tiempo pidiéndonos este episodio y ya por fin dijimos, es momento de sentarnos a grabar. Sí, la verdad es que sí nos tardamos porque cuando recién pasó todo esto lo sentíamos muy reciente. Y pasaron bastantes cosas y no tanto en la casa, sino como en la vida personal. Uh-huh. Entonces, pues no quisimos meternos mucho hasta que ya pasara un poquito de tiempo y pues sí, contarlo. Ya pasó. Entonces es momento de empezar. Pues bueno, le decía a Andrea que si se acordaba dónde nos habíamos quedado la última vez. Ajá. Y le pregunté que si ya habían exorcizado la casa. Sí, recuerden, si ustedes recuerdan, en el episodio de la primera temporada, mi mamá como para ya sacar todas estas malas energías de la casa trajo a un como aprendiz de exorcista. Ajá. Entonces él vino a limpiar la casa,
rezó en todos los cuartos, echó como que salecita. Y de verdad, dejaron de pasar cosas a la intensidad. Sí, echó salecita. Echó sal en los cuartos. Yeah, es que yo no estuve, es que yo no estuve. No, yo sí estaba presente. Yeah. Y dejaron de pasar cosas a la intensidad de la que pasaban. No considero que dejaron de pasar cosas, porque sí, de repente se escuchaba una que otra cosilla, pero ya no en la magnitud que estaba. Yo la verdad difiero, yo siento que dejaron de pasar cosas. O sea, 100%. Yo siento que a raíz de que vino el aprendiz de exorcista y exorcizó la casa, dejaron de pasar cosas. Okay, okay. O sea, tal vez escuchaba uno que otro ruido, sí, pero legit dejaron de pasar cosas, pero era Cristina. dejaron de pasar cosas y yo siento que es porque lo que estaba en la casa sí era como demoníaco. ¿Tú crees? O sea, es que ¿cómo que vino un exorcista y dejaron de pasar cosas? Pues ¿cómo sí, así? Eso sí, ¿cómo eso así? Sí. Pero pues Andrea dice que ella sí siguió escuchando cosillas y así. Okay. Para mí todo se calmó, o sea, actividad paranormal cero. Cero. De verdad. Es que sí, o sea, yo digo que sí bajó en un 98%, la verdad, la actividad paranormal. Pero miren, con Cristina en la casa nunca se sabe. De repente sí se prende el juguetillo en la noche de... ¿Quieres ser mi amigo? Y tú... ¡No! Y con la voz toda de que... ¿Quieres? Muriéndose el juguete, porque Cristi se los echa. Cristi se los echa, es que es bien brusco. ¿Ya? ¿Actividad paranormal o Cristi? Exacto, aquí siempre es de que pregúntatelo seriamente. Por eso yo creo que no nos asustamos nada. Cristi nos ha forjado. Sí, sí, sí. Yo creo que el demonio se andaba de... Cristina arruinó mis planes. Cuando lo exorcizaron dijo, ¿saben qué? Ya me voy. Me vale, me vale. Igual ni estaba feliz aquí. Sí, no. Pero bueno, ya la historia nueva, la reciente, la que no saben, empieza con Pato, pues trayendo a una bruja a la casa. Sí, la trajo no porque quisiera traer una bruja a la casa, sino porque era amiga de una prima. Ajá, era amiga de una prima. A Pato medio le empezaba a llamar la atención todo este mundo como espiritualón. Ajá, y yo solamente, perdón, ajá, solamente quiero decir que en la actualidad Pato ya está muy metido, sí, en el mundo espiritual. Sí, la sí, verdad sí. Es que siento que para este punto a Pato apenas le empezaba a interesar y ni siquiera sabíamos si iba a continuar con su camino brujil. Sí, claro. Pero ahora está muy metido y yo siento que... No, sabe un chorro. Sabe, siento que sí era como su llamado, ¿sabes? Ajá. Estoy en shock. La verdad es que muchas personas me han leído el tarot y pocas han sido tan exactas como Pato. Pato la verdad es que lo hace muy accurate. Uh-huh. O sea, sí te dice las cosas como son. Uh-huh. Es muy raro cuando te lee el tarot. O sea, sientes que te lee el alma, no sé. Ajá, a ver si un día lo invitamos. Sí, sí, porque sí. Porque te acuerdas cuando invitamos a Dani, a la gente le gustó mucho, sí, el episodio. Sí, claro. Ahora podríamos invitar a Pato. Pato nos lee el tarot. Pato nos ¿qué lee tal? El tarot. Nuestro hermano menor nos lee el tarot. Sabe los secretos que no le había contado. Ajá, toda la chisma. Pero sí, la cosa es que en este punto Pato apenas empezaba a interesar, entonces sí estaba muy... Pues como que sí, o sea, sí, quería, o sea, aprender de otros... De otros brujos, y estaba muy accesible ese tema, yo creo que mi prima... La verdad es que no sé cómo fue la iniciativa con mi prima, yo creo que Pato le ha de haber dicho, y mi prima, ah, pues yo conozco a alguien, entonces la trajo a la casa. Yo me acuerdo que ese día yo estaba con Daniel justo en este cuartito, para quienes no sepan, este es un cuartito de tele y nosotros lo agandallamos, sí, para la, el podcast. La de verdad... Eso pero hicimos. Yo estaba aquí con Daniel en el cuartito de tele, estábamos viendo la tele muy tranquilos y de repente escucho que Pato baja con sus amigos aquí a la terracita que está a un lado y se ponen a platicar. Uh-huh. Y de repente empezaron a poner así como que música aquí toda así como... ¿Como inspiradora? Sí, así, muy okay, random. Y yo de que, ok, no sé qué esté haciendo. Empezó a oler así como a incienso y yo de que... Pues quién sabe, sabrá Dios lo que están haciendo, pero bueno, ahí a ellos. Yo estaba bien metida viendo una serie con Daniel, cuando de repente Daniel y yo claramente escuchamos que alguien me habló. Okay. O sea, provenía de una puertita, de la puerta de entrada de aquí, y que decían de que, ¡Andrea! Y yo, me hablaron. Y lo ignoré. Y luego de repente otra vez fue de que, ¡Andrea! Y yo, le digo a Daniel, ¿qué escuchaste? Me dice, sí, pues ve con Pato a ver si te están hablando, tal vez quieren algo. Y yo, pues bueno, déjame salgo. Total, salgo, me asomo, veo que ellos están meditando, o sea, literal traían los ojos cerrados, andaban vibrando alto. Ajá. Y yo fue como que, ok, pues no creo que me hayan hablado, pero bueno. Y estaban lejos, ¿no? Ajá,
estaban lejos y yo de que pues al rato pregunto y ya. Nos metimos y todo tranquilo. Y de repente, Pato como que dejó de meditar y toca la puerta, entran y me dice que, oye, Andrea, mira, ella es tal persona. Hay que decirle la bruja. Sí, ella es la bruja, está aquí porque pues anda viendo qué onda con la casa, bla, bla, bla. Pues para que platiquen tantito. Y ella estaba de que así como que entró a este cuartito y dijo, no me gusta, no me gusta lo que se siente. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, mira, ahí. Y me apuntó aquí en la esquina de aquí atrás. Ajá. Y me dice que hay un fantasma, los está viendo. ¡Ala! Y yo de que, ¿qué? Y me dice, sí, o sea, ahorita está parado de espaldas volteando hacia la esquina, pero los estaba viendo. Y yo de, le digo, es que no sabes, o sea, ahorita alguien me habló y cuando salí, ustedes estaban meditando, no fueron ustedes. Y Pato de que no, ninguno de nosotros te habló, todos nos empezamos a sentir raro. Pero, pues mira, dice que hay un fantasma. Y yo de que, ay no, que miedo. Ella está de que sí, no, está muy feo, qué bueno que ustedes no pueden verlo y que quién sabe qué. Y Daniel y yo sí estábamos sacados de onda, porque él también escuchó cómo me hablaban. Uh-huh. Y pues no fue nadie, ¿verdad? Y algo que tenía esta bruja es que ella decía que podía ver fantasmas. O ¿sí? sea, que ella claramente los podía ver como si fueran personas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pues le comentó eso a Andrea y ahí quedó por mientras, ¿no? Sí, ahí quedó por mientras. Dijeron de que pues voy a seguir viendo la casa, Pato, de que sí, porque yo creo que hay más fantasmas en la casa. Uh-huh. De que sí, pues voy a seguir viendo. Y luego subieron a un cuartito que mi papá tiene arriba y ya no supe qué onda. Yo me quedé aquí abajo con Daniel siguiendo viendo nuestra serie tranquilamente. Y luego ya Daniel se fue y subo y veo que todos están en el cuarto de Clau. Yes, yo quiero decir cómo llegaron a mi cuarto. Pues es que sí, eran como las 2 de la mañana. Uh-huh. Ya eran como las 2 de la mañana, yo estaba trabajando con la luz prendida de chic, 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 y de repente me tocan la puerta y era Pato. Uh-huh. Venía con nuestra prima y con la bruja. Y nos dice, bueno, más bien me dice Pato de que puedo pasar y yo, pues sí, pero ¿para qué? Y me dice que no, es que mira, te la presento, ella es la bruja y está revisando los cuartos de la casa para ver si hay fantasmas o energías malas o cosas así. Y como yo pues creo en esas cosas, le dije como, ah, sí, pasa. Entonces, antes de empezar a platicar, ella pasó, ¿verdad? Uh-huh. Y lo primero que hace es como acercarse al librero y me dice que en el librero siente una energía muy bonita. Me dice que siento una energía muy, muy, muy bonita en el librero. Y luego me dijo, especialmente en esta zona, que es justo la zona donde tengo Cazadores de Sombras y mis libros. Ok. Y para mí fue de, pues sí, es mi zona más especial. Y estaba de que sí, aquí se siente una energía súper bonita. Luego también fue a la zona de BTS y me dijo, aquí también se siente esa energía bonita. Pero y me preguntó, ¿y te gusta BTS? Y yo, sí. Y me dice, a mí también. Sí, la bruja era ARMY. La bruja era ARMY. Entonces, pues ya, como que empezó a ver mi cuarto y me dice, no, la verdad es que aquí no siento nada. Y me dice, pero siento que hay detrás de esa puerta. Y pues en mi cuarto tengo la puerta del baño y la del closet. Y le digo, pues esto, el baño y el closet. Y me dice, si no te molesta, puedo pasar porque siento algo ahí. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y le digo que, pues sí, pasa. Entonces de que la acompaño. Y fue bien raro porque cuando nos acercamos al closet, ella como que le hace así, como que se asustó. Uh-huh. Prendemos la luz y se queda viendo una esquina. Y me dice, ahí. Y yo, ¿qué? Y me dice, ahí tienes un fantasma. Y me dice, es alto, como muy grandote, con mucho cabello. Uh-huh. Y como que robusto. Y está viendo en dirección a tu espejo. Y me dice, ¿tú te cambias aquí? Y yo le digo, sí. Y me dice, ya, es que creo que se está alimentando de tus inseguridades cuando te ves al espejo. Y yo, uff, todos los días. Las que no tengo, pues con razón. Pues con razón no se va. Y me dice que sí, o sea, que ahí estaba en esa esquina. Uh-huh. Y que justo, o sea, se alimentaba mis inseguridades cuando yo me veía al espejo y yo me quedé, qué fuerte. Y me dijo, la verdad es que no diría que es malo, pero tampoco está contento. O sí. sea, es un espíritu que roba energía y yo te aconsejo que siempre que entres aquí, prendas la luz, nunca te encierres porque pues aquí está el fantasma. Y yo, ¡ah! O sea, yo me asusté muchísimo, ¿sabes? ¡Claro! ¿Por qué fantasma en el closet? O sea, yo pensé en el Toshio de la maldición. Yo estaba, ¡ay, no! Sí. O sea, yo estaba, ¿cómo que fantasma en mi closet? Y luego,
todavía se me hizo más creíble porque en ese punto estábamos ella y yo platicando y de repente llega nuestra prima y sin que le dijeran nada se asustó, fue de, ay, es que vi algo ahí justo en esa esquina. No manches. Y yo dije, no manches. ¿Cómo? Y dice, sí, es que tu prima pues es mi aprendiz. Y es un poco sensible, dijo. Ajá, y le estoy enseñando. Y yo, ¿lo viste? Y me dice, sí, pero parpadeé ya no lo veo. Y la bruja estaba de que no, yo sí lo veo. Y yo estaba de, güey, ya vení. Ya morí, ya me jalaron las patas en la noche. Aparte es súper creepy que te veo fantasma mientras te estás cambiando. Uy, no sé. Ya sé. Y luego yo ahí como que llegué en esa conversación, me cuentan, les digo, y ya fuiste a mi cuarto. Ajá. Y me dice de que sí. Y yo... Y yo tengo un fantasma. Así como que, güey, en mi cuarto no hay ni madres. Ajá. Y me dice, sí. Y yo, putz. Y me dice de que, lo que pasa es que tú tienes que sanar a tu niño interior. La verdad es que no sé qué sea sanar a mi niño interior. Mira, yo lo he aprendido en terapia. El niño interior está bien atrofiado. O sea, sí es que todo te pasa de niño, sí, o sea, de niño nacen tus traumas. Yo solo quiero decir que las únicas veces que a mí me han dado ganas de llorar en terapia es cuando tocamos a Mini Clau. A Mini Clau. Ajá, es que a mi niño Clau, interior. Mini Clau era otro pedo. Sí, güey, pero bueno, continuamos con tu niño interior. Sí, me dijeron que tenía que sanar a mi niño interior porque como que yo seguía muy arraigada a él. Y que este fantasma que no era malo, uh-huh, que simplemente se estaba alimentando como de mi niño interior, uh-huh, porque como que eso era lo que yo tenía que sanar, entonces como que el fantasma lo detectó, okay, y como que quería alimentarse de eso. A mí me dijeron que, les digo, oye, pero pues ¿dónde está el fantasma? Y de repente la bruja cerró los ojos, empezó aquí como que... hacer ademanes con la mano, así como que recordando. Como ubicándolo. Ubicándolo y nada más de que los abre y me dice, está entre el espejo y la televisión. En mi cuarto entras, hay un televisor grande aquí de enfrente y al lado, esquinado, hay un espejo de cuerpo completo. Y me dice, está ahí el fantasma, porque pues no sé si sabías, los espejos son portales. Entonces, pues muchas veces los fantasmas siempre están en los espejos. Uh-huh. Me dice, pero el tuyo, te digo, es bueno, es muy infantil, pero, pues sí, se está alimentando de tu niño interior, le encantan tus libros de cocina. Ah, sí, dijo eso. Y yo de, ah, ok. Me dice, pero sí, ahí está. Y, oigan, no les miento que yo ya no podía dormir en paz en mi cuarto, o sea, yo rogaba. Pero es que aparte, tu cama está enfrente de la tele y el espejo. Mi cama está enfrente de la tele y el espejo, y yo, o sea, me acostaba con la luz prendida, y ya estando acostada y toda tapada hasta la cabeza, que la maldición te enseñó que ya... Que ya ni eso es seguro. Sí, que ya ni eso es seguro. Ya apagaba la luz porque me daba miedo que apagando la luz pudiera ver la sombra del fantasma en el espejo. Uh-huh. Y yo estaba así como que, güey, no manches, no manches, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Y pues sí, o sea, yo rogaba todas las noches porque Alaska se quisiera venir a dormir a mi cuarto. Ah, porque Alaska elige. Alaska elige, o sea, de verdad, de verdad. No la puedes obligar, si no. Tú te la llevas, es de, pues yo no quiero dormir aquí. Ajá, y se te queda viendo así, como, ábreme la puerta, tonta. Ajá. Y tú de que, está bien, y le abres la puerta. Ajá. Pero sí, yo estoy, que es que no quiero dormir sola, qué miedo. Es que imagínense que hay un fantasma enfrente de su cama. O sea, independientemente, aunque esté volteando el espejo, o sea, yo me lo imaginaba que llegaba las noches y era de que, el niño delicioso. ¿Sabes cómo? Todo pervertido. O sea, el niño interior, ¿sabes? Lo hiciste bien raro. Es que así me lo imaginaba, ¿sabes cómo? Yo estaba de que, güey, me va a comer el fantasma, me va a jalar los pies, el pelo, algo. Yo dije, con razón, mi fantasma de ser travieso y todo lo que me pasaba era por él. O sea, de que ya ves que me desenchufaron así una vez todos mis contactos y todo, yo estaba de que, qué miedo, qué miedo. Y nos dice, sí, pero los de ustedes creo que son los menos peligrosos. Yo nada más, antes de pasar a los otros, quiero contar cómo me afectó a mí el fantasma de mi closet. Sí me dio miedo, por varios días, especialmente al inicio, yo estaba de que, o sea, yo entraba al baño así de que, pateando la puerta, prendía la luz, y luego ya asomaba la cabeza y entraba. O sea, yo ya no me atrevía a entrar. Claudia con el rosario en el nombre del Señor. ¡Salte de aquí! Yo tenía miedo. Y era de que entraba al baño, cerraba el closet y ya, pues, en el baño normal, ¿no? Y cuando ya tenía que entrar, sacaba mi ropa. Y dije, yo no me voy a vestir aquí enfrente del fantasma.
sacaba mi ropa, lo volvía a cerrar y ya me cambiaban del baño. Sí, claro. O sea, a mí sí me afectó mucho. Es que mucho. A mí también. Yo batallaba para dormirme. Ajá. Batallaba para dormirme. Sí, estaba súper, súper sugestionada como por 3-4 días. Yo estaba de que es que no. También. O sea, algo malo me va a pasar. Algo malo me va a pasar. O sea, sí, yo sí tengo la costumbre. Bueno, no es un secreto que somos católicas. Claudia y yo nos criaron bajo esa religión. Somos católicas. De noche se acostumbras a rezar. Entonces yo, mira, si rezaba un Padre Nuestro, rezaba 7. O sea, yo estaba que el rosario completo si quieres, virgencita, pero esta noche sueño lindo. Así. O sea, no, yo de verdad sí estaba muy sugestionada y batallaba mucho para dormirme. Y de hecho yo ya no entraba a tu closet. O sea, si era como que tenía que entrar por X o Y a tu closet y era que señor fantasma, no lo quiero molestar. Sí, no. No se venga a mi cuarto, por favor. Oye, ¿sabes qué? Ahora donde se supone que está el fantasma puse a mi Chongo de cartón. Ah. Oigan, es que acabo de reemplazar a mi JK de cartón por uno más actual. Uh-huh. Uno de la edad, uno de este año. Y el otro, pues, me gusta mucho, pero no cabe en mi cuarto. Y dije, ¿dónde lo pongo? Y dije, pues, en mi closet. Y lo puse justo ahí, en la esquina. Ahora Chongo va a verte cambiarte. Bueno, eso está extraño. No lo he experimentado porque eso acaba de pasar. Lo volteo. Eso acaba de pasar ayer. Justo sí. Pasó ayer. Entonces, no lo he experimentado. Si está muy raro, tal vez salga el closet. Sí. Pero recordamos que es un cartón. Está bien raro, porque tenías que decir eso. Pues tú dijiste que el fantasma te veía, entonces yo tomé mi oportunidad. Como que lo ligaste, pero ahora lo voy a querer sacar del closet. Sí, no, vi mi oportunidad y la tomé. Sí, tal vez su lugar permanente no sea el closet. Pero bueno. Ok, ya veremos eso. Es que les digo, eso acaba de pasar ayer. Pero bueno, continuemos. Sí, la cosa es que sí nos afectó. Sí, estábamos muy asustadas por justo 3-4 días, era de que no, muy intranquilas. Y es que no fue solo eso, de verdad, nos plantó muchísimo miedo, nos dijo, es que no manchen, esta casa está súper, súper embrujada, o sea, hay mucha, mucha actividad paranormal, y hay en todos los cuartos, no les miento, que hay como 13 fantasmas aquí adentro. Uh-huh. Y sí. Otra vez, ¿cómo? Y me dice, sí, bueno, nos dice que sí, miren, están los dos de su cuarto. Uh-huh. Y luego también nos dijo, en el cuarto de sus papás veo dos fantasmas, uno como que en el cuarto ahí caminando, pero hay uno que está en el closet de tu papá y ese fantasma es de los peores, ese sí es muy malo y se alimenta de la energía y tiene el cuello roto. Sí, sí dijo eso. El que tiene el cuello roto, la cabeza la tiene a un lado. Con ese tienen que tener un chorro cuidado porque sí, sí es muy, muy malo. Ese fantasma no tiene buenas intenciones. Uh-huh. Y luego también nos dijo de que, y también si se van para abajo, en la sala, hay un señor paseándose con sombrero. Y ese, pues, no les quería decir, pero lo asocian con el diablo. Uh-huh. Entonces, ese espíritu también es muy malo, está viendo qué hacer, se pasea aquí en la estancia y en la parte de abajo. También nos dijo de que en la lavandería, uh-huh, hay como un cuartito afuera que mi mamá lo usa para secar ropa. Uh-huh. Entonces nos dijo de que y ahí, ay, se trabó, se paró. Ah. Hemos vuelto. Uh-huh. Entonces nos dijo ahí en la lavandería de que bueno, y ahí en la lavandería, en ese cuartito de afuera, está lo peor. O sea, está la persona que está alimentando a esos fantasmas, que los tiene aquí y la que quiere que esta casa se caiga por la ventana, o sea, se hunda. Uh-huh. En malas vibras. Esta persona sí tiene una gran conexión con la casa. Ella dice que la casa es de ella, creo que es una bruja que está aquí metida, pero está en otro lado. Uh-huh. Como que metió algo de ella aquí. Ajá. Y no se iba. Y no se iba, y por eso podía estar como que controlando la casa desde donde estaba ella. Uh-huh. Y nos dijo de que sí, esta bruja dice que ella es dueña de la casa. Yo ahorita traté de entrar a ese cuartito, no me dejó entrar, me cerró la puerta en la cara y se empezó a burlar de mí. Dijo cosas muy feas, no les voy a decir qué. Ajá. Pero ella dice que la casa es de ella y no las quiere aquí. Otro espíritu, o más bien varios, dijo que el cuarto de Pato tenía muchos, muchos, muchos espíritus. Esto porque para este punto Pato tenía a Sam, sí, el muñeco ventríloco poseído de Ray. Sí. Sam estaba de visita en la casa, Pato lo tenía en el sillón de su cuarto, enfrente del espejo. Entonces, la bruja comenta que Sam sí es un espíritu muy activo. O sea, es travieso, pero además es muy activo. Entonces, sí,
invitó espíritus al cuarto de pato. Fue que, ay, me siento solo, vengan conmigo. Entonces comenta que en el cuarto de pato había un montón de espíritus. Ajá. Que Sam dejó entrar. Que sí, que justo Sam dejó entrar, y porque lo tenía sentado enfrente del espejo. Uh-huh. Sí nos comentó que Sam era un espíritu travieso y un poquito malo, pero si no te metías con él, él no tendía a meterse contigo. Uh-huh. Y luego también, pues les digo, el fantasma de aquí abajo, el que está dentro de este cuartito, que se supone que está ahí en la pared, también que en el patio estaba circulando uno que nada más se asomaba y te veía y luego se volvía a esconder. Sí, la verdad es que nos describió a todos los fantasmas, uh-huh. Nos los describió a lujo de detalle. Sí. Y terminamos muy asustadas, pero todavía nos dice, pero es que eso no es lo peor de todo. Sasquay. O sea, tienen un montón de fantasmas. Tienen a la bruja, pero hay algo peor que todo eso. Y nosotros en el... O sea, a mí me dijiste que el diablo está aquí, a mí. ¿Qué puede ser peor? Pues nos dice que cuando subió al cuarto de mi papá, no al cuarto donde duerme, sino al cuartito que tiene aquí justo arriba del cuarto de tele, uh-huh. Dijo que no vio un fantasma, que vio a un muerto. Y nosotros nos quedamos de, pero que no es lo mismo. Ajá. O sea, los fantasmas están muertos. They are dead. Y dijo de que no es lo mismo. O sea... Porque un muerto, dice que incluso podían estar como sus huesos aquí enterrados. Sí, y que contienen un chorro de ira. Ajá, que los fantasmas por lo general sí se alimentan de energía y son de energía. Pero que el muerto sí es algo más físico. Más físico, y que sí nos podía llegar a hacer daño. Dijo, si no sacamos al muerto, alguien puede enfermarse de gravedad, la persona más vulnerable. Y nosotras nos da miedo, pues, porque aquí está Christy. Aquí está Christy. Y también mi papá tiene nueva vida, oigan. Sí. Nunca les hemos contado, pero mi papá... sí. Ha pasado por mucho, entonces también pensamos en mi papá. Y como es el cuarto que usa mi papá, sí. Dijimos, ay no. O sea, de que no queremos que se enferme ni nada, ni tampoco queremos que se enferme a Lasquita, porque ya saben que las mascotas tienden a llevarse el primer golpe. Mm. Es como cuando dicen, cuando te vas a enfermar, se enferma tu mascota antes porque se lo está llevando. Uh-huh. O sea, prácticamente también pasa con lo paranormal, que, uh-huh. las mascotas es los que reciben peor el golpe primero. Uh-huh. Y nos comentó que justo, o sea, que la verdad es que sí siente que nuestra casa... Bueno, que sentía que nuestra casa ocupaba una muy buena limpia, pero que lo principal era el muerto. Y decía que sacar a un muerto de una casa no era fácil. Uh-huh. No era como, ay, voy a venir a limpiar. No, dijo que era cosa de semanas. Sí, o que sea... era de estar viniendo semanas y estar como que recitando quién sabe ajá, qué. Y que... Traer a ángeles. Ajá, y que con velas, y que por 15 días seguidos no sé qué. O sea, era todo un proceso, y nos lo explicó. Y nosotros estábamos de que, ¿y tú sabes hacer eso? Y nos dijo de que sí, y nosotras estábamos de que, no, es que de verdad tienes que ayudarnos, tenemos mucho miedo, uh-huh. No queremos que pase nada, y ella estaba como que sí, yo les ayudo, porque pues sí, estábamos sí. muy asustadas, muy sacadas de onda, nunca jamás volvimos a entrar a ese cuarto, no. O sea, para mí fue, ciérralo con llave, adiós, hasta nunca, aquí la cosa es que, sí queríamos que viniera a limpiar la casa, pero por lo mismo de que mi papá es súper escéptico, y no solo es escéptico, le molestan esos temas. Sí, no le gusta que hablemos de esto, papá, lo siento tanto. Ajá. Pues dijimos, no, o sea, si mi papá está, no se va a poder. Sí, o sea, y la verdad sí fue como que, bueno, a ver, ¿cómo le hacemos? Pues ven a limpiar la casa. Ajá. Entonces ella dijo que sí, tengo que checar todos los materiales que voy a necesitar, porque les digo, hay un chorro de actividad paranormal, entonces pues, tengo que checar todos los materiales, y pues, literal nos dijo que pues solo les cobraría la lista de materiales. Algo así nos dijo. Sí, nos dijo que también tenía que cobrarnos un poco por el servicio, porque, sí, porque cosas el muerto no era fácil. Y no sé qué. Ajá, entonces desde uh-huh. que no, súper sí. Sí, y luego nos quedamos platicando y le contamos de que no, oye, es que sí había una bruja en esta casa. Uh-huh. Si ustedes se acuerdan del primer episodio cuando hablamos de nuestra casa embrujada, uh-huh. les comentamos de esta bruja, que los dueños anteriores sí tuvieron problemas con la dueña de la casa porque pues practicaba brujería no tan buena y pues le hacía amarres a su esposo porque estaba celoso. Bueno, celosa de su nueva esposa, que porque ya la había dejado, ya saben. Ahí el show. Sí. Ese. Si no se saben ese chisme, está en el episodio de La Casa Embrujada. Así se llama, ¿no? ¿Sí? Nuestra casa está embrujada. Sí, es de los primeritos. Uh-huh. Entonces, le contamos sobre eso y nos dijo, sí, ella es la bruja que está ahí, por eso dice que la casa es de ella. Nunca se fue desde que, pues, vino a hacer todo
estos hechizos para su esposo, de seguro los huesos del muerto fueron el amarre del esposo, uh-huh, y ya construyeron encima de ellos, entonces no los podemos sacar para llevarlos a un panteón y que quién sabe qué. Y sí, esto va a ser una tarea muy, muy, muy difícil y los necesito de que a todos 100% in. Sí, la verdad es que nos impresionó mucho como su habilidad. Sí. Siento que sí nos dijo muchas cosas que pues nos dejaron muy heladas de que, ay, o sea, tiene que ser verdad. Sí. Porque además, pues le platicamos de Rai, que también es bruja, uh-huh, y de los objetos poseídos y así, y nos decía de que sí, o sea, de ella puedo ver que, por ejemplo, Sam estaba con ella y a Sam no le gustaba estar con ella porque estaba en un lugar muy encerrado, uh-huh, muy apretado. Y Rai lo tenía en una maleta. Ajá, y Rai siempre lo tiene guardado en una maleta o en un cajón. Entonces, o sea, sí nos decía cosas que nos dejaban de que, wow, no manches, o sea, la sí, verdad es que sus habilidades son muy legit. Y si nos decía una que otra cosa de tu personalidad es tal, tú haces esto. O sea, si nos decía una que otra cosa que yo decía que esta mujer, o sea, tiene este sexto sentido súper desarrollado porque, o sea, todo nos lo dice y tiene que ser súper verdadero, pues, todo lo que nos está diciendo. Entonces, yo tenía miedo de estar en la casa nivel, me da miedo bajar sola, uh-huh, porque pues me había dicho que alguien que podría ser el diablo estaba ahí abajo, y yo estaba que, ay, no manches. Y luego, hasta estar en mi cuarto, la verdad es que sí estuve en paranoia varios días. Sí, tanta fue la paranoia y nuestras ganas de que, sentíamos más bien necesidad de que limpiara la casa, que le contamos a mi mamá. Le contamos a mi mamá y mi mamá dijo de que, bueno, si no me van a traer como que cosas malas, pues adelante, háganlo ustedes, nada más, pues con cuidado, porque no saben qué puedan estar abriendo. Mi mamá sí es una persona que cree en todo esto, pero ella más hacia un enfoque católico. Uh-huh. Entonces, pues por eso trajo el exorcista, mi mamá reza y todo esto. Entonces sí nos decía de que, pues es que yo no quiero brujería en mi casa. Pero pues sí le estábamos diciendo de que no, es que nos dijo que iba a traer a los siete arcángeles y que quién sabe qué, bla, bla, bla. Mi mamá dijo, bueno, si es con rezos y todo eso, está ok. Uh-huh. Y nosotras de que, Entonces estábamos planeando para que todo se hiciera una mañana que mi papá no estuviera. Sí. Ajá. Sí, 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 porque tenía, iba a ser una limpia como de 14 horas o algo así nos dijo. Sí, o sea, dijo, es que esto va a ser rápido, va a ser una limpia, o sea, bien, bien, bien. Sí, a profundidad. En otras, ok. Yo estaba dispuesta a no dormir porque como ya pasé a ir en la mañana, uh-huh, si iba a ir como a las 6 de la mañana, yo me duermo como a las 5 y media y yo dije, pues no duermo. Y ni modo, me quedo en toda la limpia porque pues quiero que esto se haga. Sí, claro. Pues estábamos muy comprometidas porque estábamos muy asustadas. A mí entiéndanme que, o sea, mi closet ya era de que territorio de no pasar nunca. Sí, claro. Mm-hmm. Pero luego vino Rai, uh-huh, y le contamos de esta situación. Y a Raisa se le hizo un poco extraño. Uh-huh. Nos empezó a decir, pero ¿seguras que ella es legit? Oigan, pero ¿no se les hace curioso tal cosa? Y nos empezó a señalar una que otra cosa que fue que nosotros dijimos, ¡oh! Uh-huh. Una de ellas fue de que 13 fantasmas, como la película de 13 fantasmas, les describió a la persona del sombrero, al fantasma del cuello roto, y eso pasa en Haunting of Hill House. Sí, The Haunting of Hill House. Yo no la vi, pero Y sí, hay fantasmas así, o sea, un fantasma es el fantasma del cuello roto y el fantasma del sombrero, y justo el fantasma del sombrero era el peor. Uh-huh. Y luego nos dijo... No, pero aparte, ¿sabes qué? El fantasma del sombrero y nosotras tenemos historia. Porque sí, lo hemos visto. Y eso sí pasó. Cuando mi abuelito acaba de fallecer, en la casa de mi abuelito pasaban muchas cosas. Sí. O sea, muchas, muchas, muchas cosas. Esa es la casa más embrujada en la que yo he estado. Sí, claro. La verdad es que mis peores sustos han sido ahí. Y se sentían vibras raras. Esa era una casa muy vieja. Uh-huh. Era muy grande. Que subías los escalones y rechinaban. Rechinaban, es que eran de madera. Ajá. Y ahí vimos al fantasma del sombrero. Ahí lo vimos. Uh-huh. Sentado en un sillón de mi abuelito. Uh-huh. Ahí lo vimos, cerca de una ventana. Sí, sí, sí. Y no lo vimos solo nosotras, lo vimos con nuestros primos. Uh-huh. Todos lo vimos. Nuestro primo mayor dijo, que, y era de noche, o sea, si era de madrugada. Sí, claro. Dijo, ¿qué es eso? Todos volteamos, yo lo que más recuerdo son los gritos. Porque todos gritamos. Y como nuestra prima nos agarró
y nos llevó corriendo. Sí, porque nosotras nos quedamos y como que, ¿qué está pasando? Estábamos muy chiquitas, la verdad es que estábamos muy chiquitas, yo habría tenido 3, 4 años. Y ahí siempre pasaban cosas, también una vez que veníamos de contar historias de terror del monte. Sí. Un primo, estábamos como en sleeping bags. Y un primo estaba de que, ya, déjenme la pierna, déjenme de agarrar la pierna. Y todos estábamos acostados. Sí, no, a nadie le... Sí, no, o sea... En ese caso pasaban muchas cosas y ahí fue donde vimos al fantasma del sombrero. Sí. Porque sí lo hemos visto, entonces yo decía de que, ¿y si no siguió? ¿Y si es el mismo? Pero aquí nunca lo habíamos visto. Es que no es como que los vemos. Exacto, yo... De repente sí ves una que otra sombra. Ajá. Y de reojo, pero no, es como que los veamos. Ajá, no con esa claridad con la que lo vimos cuando uh-huh. éramos chiquitas. Y siento que el único otro fantasma que yo he visto así muy claro fue una vez que se me subió el muerto y lo vi enfrente de mí, a un fantasma. Yo creo que solamente he visto ese. Yeah. Pero sí, nos dijo de que el fantasma del sombrero es The Haunting of the Hill House y... La bruja que les está describiendo es la de la película El Conjuro, la más reciente. Uh-huh. Sí, o sea, nos empezó a dar explicación para cada fantasma. Sí, y nosotros fue de, oh, ¿cómo que es charlatana? Sí, o sea, ahí todavía no podemos estar seguras porque yo le decía de que no, pero es que Ray entró a mi cuarto y vio mi librero y justo en la zona de Cazadores de Sombras digo como, esta zona es especial. Y me dijo, Clau, pero pues... Tú eres figura pública de internet, todo el mundo sabe que tus libros favoritos son los de Cazadores de Sombras y que tienes libros publicados. Y yo, no, pero es que ella dijo que no nos conocía de antes. O sea, ella dijo que nunca vio mis videos y que no sabía. Sí, ¿cómo puedes estar segura? Sí, ¿cómo puedes estar segura? Y yo, pues, es cierto, no puedo estar segura. Sí, porque es amiga de nuestra prima, entonces ajá. probablemente nuestra prima ya le había dicho. O sea, ella maybe hizo su investigación previa. Digo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ahí como que todavía estábamos de que no, pero la casa está embrujada. Sí, o sea, no, la verdad es que sí estábamos de que, pero el muerto ese sí tiene que ser real, porque la bruja de antes sí enterraba cosas, ajá, así que quién sabe qué. Y Ray estaba, pues es que yo la verdad no siento nada. Y también Ray ya había hecho una limpia de la casa y todo eso, entonces... Sí, estábamos como, bueno, quién sabe, pero la limpia sigue. O sea, sí queríamos programar la limpia por lo menos para el muerto. Porque sí. Es lo que más nos asustaba. Porque pues sí nos dijo que alguien de nuestra familia se iba a enfermar. Sí. Y es de que, güey, no. Sí, no, no, por favor, ya es suficiente con Alaska. Y para este punto Pato todavía estaba muy como conectado con ella. Porque sí. Ella le estaba enseñando cosas pues de lo que Pato quería hacer. Sí, o sea, ella le enseñó pues todo lo del tarot. Creo que Pato aprendió solo. Pero creo que le dio la introducción. Puede ser. O sea, lo introdujo a este mundo, la verdad. Sí. Hacer lecturas y todo eso. Sí, sí le dio como el intro. Le dio la dirección. Sí, Pato ya después él se sumergió y empezó a agarrar su propio conocimiento y sus propias técnicas. Pero sí, ella le abrió este tercer ojo. Yo lo que sí quiero decir es que yo no dudo que ella tenga habilidades. Sí, porque intuición tenía y supongo que también, pues sabe lo que hace. Pero es que... Ay, bueno, ok. Pasa el tiempo, no tanto tiempo, tal vez una semana. Sí. Y dice que no, pues es que ya les tengo preparada la cotización. Ya les tengo preparada la cotización. Y estuvo bien raro porque tú no estabas ahí, ¿verdad? No. Pero sí estábamos Pato, estaba Raisa, estaba mi prima, estaba yo y estaba la bruja, ¿no? Entonces dice que tu prima preparó la cotización porque ella es mi aprendiz, entonces ella se está encargando de eso. Entonces mi prima saca un documento de PDF. Y lo primero que venía era como que la lista de materiales, que eran un montón. Era inmensa, eran como 3 hojas de Word llenas de materiales, de que sal negra y quién sabe qué. Y plantitas, sí, y no sé qué. La podría tener aquí en el celular y recitarles algunos elementos. A ver, déjenme les digo. Es que sí la tenemos, Sí, sí, sí. A ver, dame un segundo. Ok, ya tengo la lista, literal, son 5 hojas de materiales. Viene lo que va a ser y, por ejemplo, era de que... Vela de las 7 potencias, 7 arcángeles para estas personas. Y viene, no sé qué, de morado, rojo, y empieza de que a narrar de los ángeles para... Ay, es que vienen un chorro de cosas. Vienen un chorro de cuarzos para cada quien, materiales de la limpia, incienso, copal, conitos, hierbas, albahaca, manzanilla, romedo, pirul, sábila blanca, hierba desconocida. ¿Hierba desconocida? Sí, no manches. Le dijiste, sí, hierba desconocida. A ver, veladora, pétalos rosas, rojos,
rosas y blancos, anís, sal de mar, aceite de baño, sales de baño, miel de abeja, azúcar, canela en vara, carbón, laurel, veladoras de vidrio, amuleto de protección, agua depurativa, agua de lavanda, azúcar glas, aceite de armonización, rosas, sales, abrecaminos, pimienta, enchilamiento, chile cascabel, a la velación 7 horas, para la velación... Viene narrado qué va a ser. Para la velación de 7 horas, veladora negra, veladora morada, cal, pimienta, semillas de chile, huevo de gallina negra, amansa todo, polvo de huesos, polvo de destierro, raza muerta. ¿Polvo de huesos? Y así se va. Sí, no, hay un chorro de materiales que decía, güey, ¿dónde sacas eso? Y nos decía de que no, pues es que hay un mercado negro y que quién sabe qué de bruja. Y así, entonces ahí hay todo y yo lo tendría que ir a comprar. Y sí, nos empezó así como que a hacer los cálculos raros. Y si quieres ya continúa con esa vez que estaba... Bueno. Fueron a que les leyera la mano o algo así, ¿no? Sí. Y pues bueno, dice que pues sí, con todos estos materiales, más todo el trabajo que voy a tener que hacer, este va a ser el precio. Y yo, o sea, no les vamos a decir cuánto, pero eran más de 5 números. Eran más de 5 números. Y yo me quedé, ¿qué? O sea, estaba muy caro. Estaba muy caro. Y yo le digo de que, ay, pues es que está muy caro, ¿no? Y me dice de que, ay, pues la que hace mis cotizaciones es tu prima. Y mi prima estaba de que, no, tú me dijiste, ¿sabes? Y estaba como, no, yo no sé, yo no sé. Y yo de que, ala, está muy caro. Pero como todavía queríamos hacerlo... Ahí estábamos de que entre Pato y yo planeando como, bueno, hay que hacer... Por partes. Hay que hacerlo por partes, hay que hacer un plan de pago. ¿Qué tal si esta quincena esto y esta otra quincena lo otro? Ajá. Y tenemos que dividirlo entre nosotros tres. Sí. Ajá, entonces, pues sí estaba muy caro, pero como que todavía teníamos la intención de hacerlo, especialmente por el muerto. Sí. Y tratamos de decirle que, bueno, y si quitamos algunas cosas de la limpia y solo hacemos al muerto. Y estaba como, no, todo lo demás también es muy importante. Sí, no sé porque qué. Se está llevando sus energías. Uh-huh. Ustedes cada vez se van a estar sintiendo más débiles y no van a poder dormir. O más tristes, más enojados. Puras emociones negativas. Uh-huh. Entonces, la limpia se tiene que hacer. Si quieren hacerla por partes, o miren, me pueden pagar de que primero esto para ir a comprar los materiales. Y luego uh-huh. ya después, tipo, tanto. Y, o sea, podemos hacer un plan de pagos. Sí. Entonces, nosotros estábamos como, pues sí. O sea... Hay que hacer un plan de pago, sí, supongo que sí. Pero mientras yo más lo pensaba, yo decía de que... Ay, es que es mucho dinero. O sea, es que no era una cantidad de que... Ja, ja, no, era mucho ridícula. Dinero. Era ridícula. Entonces yo decía de... Iba a estar súper chafo porque al final del día no lo podemos comprobar. Sí, o no, sea, es algo intangible. Ajá, va a ser algo que nos va a decir como... Ya quedó, pero yo cómo voy a saber. Exacto. O sea, yo cómo voy a saber que legit ya quedó... no sé, porque sí creemos en esas cosas, pero tampoco está cool que nos quieran ver la cara. Sí, no, y justo se nos atravesó un viaje que dijimos, bueno, nos vamos de viaje, lo pensamos. Y Pato dijo, no, pero por mientras yo sí quiero limpiar mi cuarto. Sí. Entonces se supone que le limpiaron el cuarto a Pato, pero aparte Pato tenía que hacer un chorro de cosas, de que prender incienso 3 veces al día. Uh-huh. Le tenía que dejar fruta a su fantasma. Sí. Entonces le partía fruta ahí de que normal, y le dejaba agua también, y luego tenía que tener flores de quién sabe qué, y cambiarles el agua cada 2 días, y echarles quién sabe qué... Y está, o sea, curioso porque ya saben que el cuarto de Pato siempre ha sido como el más embrujado. Es el cuarto que tiene un olor a muerto. Y según la bruja, que ella se lo iba a poder quitar y no se lo quitó. No. O sea, ese es el cuarto en el que todavía sigue ese olor. Sí. Y es solamente cada vez que prenden el aire acondicionado. Pero ya les explicamos. Ese aire acondicionado ya lo cambiaron, ya lo limpiaron todo, ya abrieron la pared. O sea, hubo un punto en el que abrieron el techo, abrieron la pared. Estuvo como 10 días sin pared. Por toda la gente que vino a revisar, ¿qué había? No hay nada. No hay nada. Hay algo muy raro en ese cuarto. Patricio. Y yo sí creo que es paranormal. Y la bruja dijo que lo iba a poder quitar. No pudo. ¿No? O sea, no. Bueno, siento que el olor tiene sus temporadas. De repente sí. Huele más y de repente no tanto. Huele tanto. Es que tiene un olor muy peculiar el cuarto de Pato, sí, la verdad. Que, y es el único de la casa que huele así. Yo siento que antes del exorcismo olía feo. Sí. O sea, olía de que... Bluh. Y después del exorcismo huele, pero es peculiar. Es peculiar, no es feo. Es raro. Es como entras y dices... Wow. Es el gracioso, pero no gracioso, jaja, gracioso de raro. Así exactamente. Pero sí, entonces Pato sí pagó para que le limpiaran su cuarto. Uh-huh. Y Andrea también estábamos de que, pues sí, hay que pagar para que limpien el nuestro, porque yo no quiero mi fantasma del closet. Pero también hay que pagar por el muerto, que era lo más caro. Ajá, uh-huh. El muerto era lo más caro.
Y luego Ray de verdad no estaba nada convencida. Pues sí, Ray más que nada decía que a ella se le hacía mucho dinero, que obviamente pues no vamos a... O sea, nosotros no podemos ponerle el precio al trabajo de otros. Claro. La persona es quien decide cuánto cobra, pero pues nosotros podemos decidir si pagarlo o no. Claro. Y Ray decía que se le hacía mucho dinero y que pues con todo lo que nos había dicho de que legit los fantasmas son de películas y de series de la tele, pues que ella no estaba muy segura de que realmente tuviéramos todo eso en la casa. Sí, y de para hecho, esto, perdón, creo que una sugerencia fue de que, oye, pues dile a Mariam que dé un recorrido a ver qué dice ella. Sí, es justo lo que iba a decir. Tenemos una amiga que se llama Mariam. Ella es, o sea, siento que es medium, pero también es brujita. Sí. Y es muy, muy, muy legit. Ella de verdad tiene muy buena intuición y jamás inventa cosas. Y cuando no puede hacer algo, te lo dice. Claro. Pero siento que ella es muy buena guía espiritual y ella es muy sensible, es muy susceptible a todo esto. Entonces, Ray dijo de que deberías traer a Mariam, subirla al cuarto donde dicen que está el muerto, a ver qué es lo que ella siente. Y yo, tru. Entonces, en una de esas trajimos a Mariam. ¿Tú subiste al cuarto? No, ¿verdad? No, creo que no. Subimos Ray, Mariam, Patu y yo, creo, tal vez. Pues la subimos al cuarto, la verdad es que yo estaba súper asustada. Porque es un cuarto que no se usa mucho, entonces también como que hay mucho silencio, siempre está muy caliente. Sí. Siempre está muy caliente, hay mucho silencio. ¿Por qué no tiene tanta ventilación? No sé, la cosa es que es un cuarto en el que en general nunca estoy, no me gusta estar. Entonces prendimos las luces, nos encerramos y nos quedamos ahí un buen de rato mientras Mariam meditaba. Uh-huh. Mariam se puso a meditar en el cuarto. Y yo en ese inter, obviamente estaba como sugestionada y era de, qué miedo, podría estar el muerto. Pero no pasó nada. O sea, ¿no? Mientras Mariam meditaba, todo estuvo tranqui. Y Mariam sí estuvo, pues, un buen rato. Sí, estuvo como 20 minutos. No, unos 15 minutos meditando. Ajá. Y cuando ya termina, pues nos dice que no, que ella no vio nada y que tampoco sintió nada. O sea, me dice, me gustaría decirte que sí, que por lo menos sentí algo. Pero pues no, o sea, nada. Sí, ¿no? Y Mariam dice de que ahora, o sea, siento que sí podría no ser tan accurate, pero si hubiera una energía muy pesada y muy mala, sí lo hubiera sentido. O sea, dice que, porque sí se le pueden haber pasado cositas, pero una energía así, como nos la describía la bruja, dice que siente que no se le habría pasado. Sí, claro, y creo que también mencionó ahí que al principio, las primeras veces que vino a nuestra casa, antes del exorcismo, como que sí llegó a sentir algo, pero no nos dijo para no asustarnos, uh-huh. Pero que ya de plano no sentía nada. Uh-huh. Entonces sí dijo, pues yo no siento nada, tampoco siento nada en la casa, entonces la verdad es que no sabría decirles. Sí, de Mariam tampoco dijo como, lo otro era mentira. Ajá. Pero dijo, de, pues, yo, o sea, mi review es que no sentí nada. Sí. Y nosotros de, ok. Entonces siento que ya después de eso, Nos tranquilizamos mucho. Y Raíz estaba de que, ¿qué les dije? No había nada, yo les dije. Y nosotros de que, es cierto. O sea, pues, es que ya tenemos amigas brujitas, ¿sabes? Tenemos amigas brujitas que la verdad, pues, ellas vienen un chorro a la casa, no es como que nos van a echar mentiras ni nada. Entonces, confiamos en ellas 100%. Sí. Y pues sí, después de eso nos tranquilizamos mucho y decidimos, pues, ya no proceder con la limpia. No. Uh-huh. Y la verdad es que no ha pasado gran cosa, o sea, realmente a mí me ha pasado... Pero espera, todavía terminamos con la historia de la bruja. Ah, sí. O sea, la verdad es que sí hubiera sido más profesional de nuestra parte decirle como, ¿sabes qué? Siempre no, pero muchas gracias. En vez de eso decidimos ghostearla. Sí. No lo hagan, sí, deben ser más profesionales. Pero el problema era que ella se seguía juntando con nuestra prima y con Pato. Sí. La cosa es que aquí ya no nos vamos a meter mucho porque son temas personales. Y no nos incumbe tanto, pero pues aquí les va un poco de chismecito. Un poco de chismecito. Básicamente, pues, desde que la bruja llegó a la vida de Pato, Pato empezó a tener algunos problemas en su grupo de amistades. Uh-huh. Y hasta ahorita no se han podido arreglar. No. Uh-huh. Entonces, Pato sacó a la bruja de su vida y ya, pues, no la vemos para nada. No. Porque hubo un tiempo en el que venía mucho a la casa y en el que se juntaban bastante. Sí, se juntaban bastante, hacían como que sus limpias, sus meditaciones juntos. Uh-huh. Les digo que fue como la guía de Pato en este mundo emprendimiento de
espiritual, en un inicio, yo considero que sí le enseñó bastante. Claro que Pato pues ya siguió por su cuenta. También pues conoce a Tefi, Tefi sabe un poquito de este tipo de cosas también. Y pues Pato ya se empieza a meter de lleno a este mundo, no sabría cómo decirle. Sí, ocultismo, mundo espiritual. ¿Mundo espiritual? Yo creo que sí. Pero sí, la cosa es que la bruja siguió un par de... Es que ni siquiera sé si meses, no, semanas. Fue como semanas, pero sí hizo su alboroto. La sí. verdad es que sí hizo su alboroto en la vida de Pato. Y pues ya es decisión de él si contarles o no. Sí, pero... Pues ya no la vemos para nada. Ya no la vemos. Para nada. Entonces, les digo, por eso también nos queríamos esperar un poco a contar esto, porque al inicio estaba muy fresco y como que seguían pasando cosas, no a nivel paranormal, sino a nivel personal. A nivel personal. En la vida de Pato. Y la verdad es que, queramos o no, sigue siendo bruja. Sí. Entonces no queríamos como vibras de malas de una bruja porque nosotros estamos contando esto. No, pero verdad, o sea, la verdad es que esto no es con afán de ofenderla. No, ni no, nada. No, es nuestra experiencia. Yo sí creo que ella es intuitiva y yo sí creo que sabe hacer muchas cosas. Claro. Pero, ajá, acá en nuestra experiencia, pues sentimos que nos querían estafar. O sea, sentimos que vio bonita la casa. Y pues sí, o sea, entonces ya por eso decidimos no proceder. En sí, yo no sentí que la gosteamos, simplemente ya no se habló del tema, porque seguía en la vida de Pato. Sí, bueno, sí. Y la saludábamos. Ajá. Pero sí, o sea, pues honestamente decidimos confiar en nuestras amigas. Sí, y la verdad, ahora sí. No ha pasado nada. Ah, sí, no, no ha pasado esto nada. Esto ya fue hace meses y no ha pasado nada. No ha pasado cuando nada. Cuando yo decidí que no había un fantasma en mi closet, dije, y ya no siento nada en el closet. Es que, ¿saben qué? Es la sugestión. Es la sugestión, o sea, 100%. Es como cuando terminas de ver una película de terror y dices, güey, todo se me va a meter y me va a pasar y me va a morir. Ajá. ¿Sabes cómo? Así justo. Y que te digan que en tu casa hay fantasmas, pues dices, Madre Santísima Redentora. Uh-huh. Cuando ya hubo. Uh-huh. Cuando ya hubo. Es que sí hubo. Ajá. O sea, ustedes saben, nos pasaron muchas cosas en esta casa. Ajá, y también nos dio a entender, de esto me acuerdo, nos dio a entender de que sí, o sea, el aprendiz de exorcista vino y lo atenuó, ajá, pero no lo sacó, no sí. lo expulsó, entonces ya está volviendo tipo a surgir en otras de que Dios mío, ajá. Dios mío, lo tenemos que expulsar, claro. Nos necesitamos hacer bien este pedo. Ay, se cortó. Ok, entonces nosotros les digo, estábamos súper sugestionadas, y como les digo, no nos ha pasado nada últimamente. Pero a mí una que otra cosita que les quiero contar, o sea, no es así de que la gran cosa, la verdad, como ya saben, no me asusto con rapidez en el momento. Y yo quiero decir que esto ya no tiene nada que ver con la bruja, estas no. son cosas que nos han venido pasando muy recientemente. Sí, me pasó hace como 2-3 meses. Cuéntanos. Una vez Daniel vino a la casa, estábamos abajo y yo subo. Estaba platicando con mi mamá, le dije, oye, Daniela está aquí abajo, vamos a estar en la sala platicando, nada más para que sepas, y mi mamá de que, ah, sí, sin problema. Me salgo de su cuarto, entro a mi cuarto por algo y de repente escucho que mi mamá me dice, Andrea, y le digo, ahí voy, mamá. Y luego salgo y yo ya quería bajar porque Daniel ya había estado mucho tiempo abajo, como unos 10 minutos solos y se me hace mala onda. Uh-huh. Le digo, mamá, Daniel está abajo y estaba aquí, Andrea, y yo, mamá, Daniel está abajo. Y otra vez sentí que, Andrea, con la voz de mi mamá. Uh-huh. Y entro al cuarto y le digo, mamá, ¿qué pasó? Aquí estabas un ratito, ¿qué necesitas? Y mamá, yo no te hablé. Y yo, mamá, clarito, escuché que me hablaste. Y mamá, no, yo no te hablé ni he hablado. Y yo, no manches. Y por ahí Daniel me dijo de que, ¿qué quería tu mamá? Le digo, no me habló. Bueno. Y Daniel me dijo de que, según yo, alguien te había hablado. Y yo de que no, me dijo que no me habló, yo también la escuché, por eso le estaba preguntando. Me dijo de que, pues es que yo sí escuché tu nombre, y yo, pues yo también. Y otra cosa, esto sí me pasó hace como 2 semanas, o una. Vino una amiga muy temprano a mi casa porque nos íbamos a ir a hacer ejercicio. Ay Dios, ¿qué onda con ese plan? Sí, a mí me gusta. Déjame invitar a mis amigas a hacer ejercicio. A mí me gusta hacer ejercicio con mis amigos, oigan. No podría ser yo nunca. No. Ay, cuando hacías ejercicio lo hacías con Ray. 3 semanas, porque luego se vino la pandemia. Sí, yo sigo manteniéndome firme. De que nos desequilibraron el mundo. Y dijeron pandemia. Sí, dijeron. Es una bromita, oigan. Sí, no, es bromita con en serio, sí, pero no. Cuando Ray y yo al fin decidimos hacer ejercicio, duramos 3 semanas. Uh-huh. Y se vino la pandemia. Uh-huh. Ahí estaba bien padre, eran clases de pole dance, pero bueno.
Ok, continuemos. Entonces llegó mi amiga y me dijo que, oye, acuérdate que en el reglamento de este lugar decía que tenías que llegar con cubrebocas, llevas uno. Y le dije, no, déjame subo a mi cuarto por uno. Entonces subo y en la esquina de mi espejo tengo un ring light, tengo mis pesitas y un silloncito. Bueno, es un burocito, silloncito, no sé cómo decirle. Pero está todo movido. Todo movido, así como si alguien lo hubiera llegado y hubiera desordenado, pero fue en cosas de segundos, porque yo bajé, me dijo eso y subí. Y no había nadie despierto. O sea, el único despierto era mi papá. Mi papá ya no estaba porque se fue a jugar golf. Y estábamos despiertas mi amiga y yo, porque eran las 8 de la mañana, eran como 8 y media. Y yo dije, ay. Digo, agarré mi cubrebocas, volví a poner todo en su lugar y me fui. Evidentemente dije, no me voy a asustar. Y dije, seguramente es Chomsky, el duende de Pato. Ah, Pato compró un duende. Pato compró un duende travieso. Bueno, los duendes son traviesos. Tienes que estarles dando como monedas o comida para que se comporten. Yo ya le di mi monedita a Chomsky. Yo también le di una monedita. Y le di una buena moneda, fue un quarter gringo. Yo le di mi moneda más brillante, la más brillante que tenía. Yo le di un quarter gringo. Entonces fue una buena moneda. Y pues dije, ay, seguramente fue el duende. Porque yo honestamente sí creo en todo eso de duendes y hadas y. Es que y sí así. Creemos en estas cosas. Sí, claro. O sea, yo sí creo en el mundo paranormal al 100%. Pues si no, no estaría en la sociedad de las pesadillas. Exacto. Pero sí, justamente eso nos pasó. A mí siento que últimamente no me han pasado muchas cosas. Pero, curiosamente, llevo unas cuantas semanas en las que la tele de mi cuarto se prende sola como a las 3 de la mañana. O sea, es que es lo que más me da risa, ¿sabes? Que veo la hora y es de, otra vez 3 de la mañana. O sea, es como si estuvieran jugando conmigo, ¿sabes? De, y ya sabes, las 3 de la mañana es la hora y sensible. Aparte, cuando le conté a Ray, me dijo de que, ah, pues es que es muy normal porque ya viene Halloween y es la época en la que todas estas energías salen y están más fuertes y más activas. Ok. Entonces, ya van como 4 veces que la tele se prende sola. O tal vez también es Chomsky. Tal vez también es Chomsky de que, jajaja. O sea, y aquí la tele, yo mis controles los tengo perdidos. Están perdidos desde hace mucho. Y la puedes controlar desde el celular. Pero pues, no la estoy moviendo yo. Exacto, no estás metida en la aplicación. Ajá, entonces alguien me está prendiendo la tele. ¿Será Chomsky? ¿Será el demonio? ¿Será un fantasma? ¿Mercurio en retrógrado? El fantasma del closet que se salió y dijo, ahora vivo aquí. Ahora vivo aquí, tonta. Ajá, no sé, pero me prendo en la tele. Y todavía es de que, bueno, entro a la app, la estoy apagando y así. Y hubo una noche en la que se volvió a prender. Hubo una noche en la que dormí con la tele prendida. Ah, ¿tú que ya llegué, tío? Porque tienes una colcha en tu tele y me dijiste, es que no la pude apagar. Es que no la podía apagar. Les juro que la apagaba y se prendía. La apagaba y se prendía. Y yo en vez de tener miedo estaba de que quiero dormir. Y yo soy de esas personas que no pueden dormir si no está todo oscuro. Claro, necesito todo oscuro. Ajá. Y es que, ¡ah, oh, quiero dormir! Entonces, pues sí, agarró una colcha y la puso encima de la tele y dije, buenas noches. También siento que hay personas que se hubieran asustado mucho y se hubieran salido de su cuarto. Pero sí, yo dije, quiero dormir. Exacto. Sí pensé de que, es que las teles no están exentas de lo paranormal. De ahí salía porque la niña del aro. Porque también dicen que son portales. Y de ahí salía la niña del y aro. Y el poltergeist. Ajá, entonces yo dije, ay, ya. Pero tenía mucho sueño. Sí. Entonces, nomás puse una colcha y dije, buenas noches. Y justo el desorden de mi cuarto está enfrente del espejo. Ya, es que sí es curioso. Fíjense que cuando yo fui con una medium a que me leyera los chakras, no que me hiciera alineación, que ya hablamos de la alineación de chakras, y también en ese episodio creo que les conté de la medium, sí me contó que las ventanas, los espejos y la televisión son portales, y que si los tienes acomodados de que formen alguna especie de figura, triángulo o algo así, ya valiste, calma. Ya valiste porque los tienes abiertos. Sí. Entonces, está complicada la situación por ahí, pero justo. Miedo. Siento que com, la verdad, últimamente, o sea, contestando la respuesta de nuestra casa sigue embrujada, yo diría que Loki no, porque si la comparamos al grado al que estaba embrujada cuando recién llegamos, no pasa nada feo. No. Pero sí siguen pasando cositas.
O sí, sea, una que otra cosita de repente, por eso les dije pues un 98% tal vez. Podría ser. Sí, pero siento que no nos ha pasado nada feo. Ni siquiera diría que tengo pesadillas. Hace mucho que no se me sube el muerto. Yo sí he tenido pesadillas. Hace mucho que no se me sube el muerto también. Pero sí, sí he tenido pesadillas. ¿Sí? Sí, una que otra. Que si me despierto digo, ay, qué feo soñé. Sí, yo creo que no, creo que he estado muy tranquila en mis noches porque últimamente pues he tenido mucho trabajo, ya sabes, entonces cuando me duermo y ya. Estás out. Pero sí, yo la verdad es que creo que el exorcista... El exorcista logró su cometido. Sí, es que de verdad tranquilizó mucho todo. Y por un momento... Pues sí, pensamos que la casa estaba más embrujada. Más embrujada que nunca. Ajá. No, yo me acuerdo que yo le preguntaba a la bruja de que, oye, pero ¿has visto otras casas así? O sea, con tantos fantasmas, ¿así? O solo la nuestra. Y decía que no, solo la de mi abuelita, pero tenía 9 fantasmas. Ajá. Esta es la que más. No puede ser. Ajá, estábamos bastante asustadas. Y como si hacía clic con... Con varias cosas que decía, o sea, si nos decía... Oye, ¿y tu papá ha tenido problemas de quién fue qué? Ah, yo ¿sí? De que, sí. Siento sí que... había tenido... Es que sí, definitivamente tenía un sexto sentido, o su tercer ojo muy abierto, o lo que ustedes quieran. Claro, les digo, yo nunca he dudado de sus habilidades, pero también siento que, pues, acá, sí, pues, nos quería... Sí, o sea... sacar dinero. Vio su oportunidad y dijo, tal vez la tomo. Ajá, y la tomó. Y la quiso tomar. Sí. Ajá, pero también otra cosa que sí tengo muy presente es que al final del día somos figuras públicas, sí hablamos mucho de nuestra vida en internet y cualquier cosita que nos diga, pues la pudo haber sacado de internet. Claro. Ajá, entonces está complicado. Yo al inicio me apantallé porque pues me dijo, o sea, que no que nunca antes me había visto en internet, que no me conocía, entonces yo dije, ah, me está diciendo cosas que no cualquier persona sabría. Pero, pues, sí, o sea, nuestra vida está aquí en el podcast, Es muy pública nuestra vida, queramos o no. O sea, creo que nuestra única red social privada es Facebook. Ni la usamos. Ay, no, en un viaje que tuve en este inter en el que hemos estado de vacaciones, me acuerdo que se me salió bien feo, güey. Conocí a un autor y como quedé platicando, ¿no? De que, Y le dije, que, no hay que perder el contacto. ¿Me pasas tu Facebook? Yo dije, ¿Facebook? O sea, pero feo. Y él de que, ¡ay! Y yo de que, ¡ay, perdón! Él dijo, es que uso más Instagram, algo así. Y dice, no, es que yo solo uso... Sí, era un señor. ¡Ah! Ajá, entonces por eso me sentí más mal. Sí, claro, te la dañaste. ¡Ay, perdón! Juzgado es que, quedó. Pobrecito. Pero es que, ¿quién usa Facebook? Los señores. Los señores. Güey, hay un youtuber que se llama... Pues se lo he enseñado, el VTuber... El Aloxito. Ajá. Que hace sus videos de molestando, gente. Ay, está padre. No, el último es molestando FIFAs. Dude. Ah, sí, con las carreras del mundial. Sí, con las carreras. Si las piden, no, tú no sabes nada. Ay, no. Pero bueno, ya nos desviamos. Sí. Pues, sí, yo creo que con eso podemos concluir el episodio de hoy, que es el primer episodio de la tercera temporada. Sí, y si quieren seguir viendo cosas paranormales, no olviden, pues, sintonizar Noches Oscuras ahí en el canal de RAE. Vamos a estar con todo. O sea, ya empezamos a grabar también para eso y se vienen investigaciones paranormales buenas. Sí, y de hecho les íbamos a decir que esto, no sé si lo dijimos al inicio del episodio, que no sé si recuerdan que en la temporada... No sé si en la pasada o en la primera. Cuando fue octubre hicimos episodios de Halloween durante todo el mes. Fue en la primera. Ah, bueno. Este mes no va a ser así. Sí vamos a tener algunos episodios como spooky, como este. Pero también le vamos a variar porque... Siguen updates. Es inicio de temporada y tenemos de mucho que hablar. Hay mucho tea, oigan. Sí. Ahora sí que sí. Que hay mucho tea. Entonces, no todo el mes va a ser como spooky season, pero va a haber la decoración va a estar. La decoración va a estar. Va a haber uno que otro que diga, spooky. Pero sí, esperemos que les haya gustado mucho el episodio de hoy. Sí, la verdad es que no diría que fue tan terrorífico porque al final del día fue chisme. Y ustedes sabrán si creen lo que dijo la bruja o no. Nosotras estamos mucho más tranquilas desde que ya no creemos. Pero pues sí, díganos en la sección de comentarios ustedes qué opinan. Uy, no, es que si les contáramos el tea completo. Sí, pero no, siento que ya entraríamos a cosas mucho más personales. ¿Te imaginas? Aquí nos estaría viendo alguien. Ay, sí, es cierto. El fantasma del podcast. Sí. Hay que bautizarlo. Ok, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Es que sí, no somos tan buenas. Tú eres buena poniendo nombres raros. O sea, sí, pero son nombres tiernos.
O sea, por ejemplo, mi ballenita que me regaló Daniel se llama Carmelito. Carmelito. Ok. Mi disco duro. Mi primer disco duro que se murió con el Nuestro. podcast. Bueno. Ese era nuestro. Ok. Atlas era Se nuestro. llamaba Atlas. Y luego Andrea tiene nombres bien raros para sus discos duros. O ¿Cómo se sea, llaman? ¿cómo se llamaba el pasado, el que también ya murió? Jerónimo. Y Jerónimo. Esta nueva se llama Augusta, pero Bueno. es por Taylor Swift. Ya. Mi nuevo disco duro se llama Agatha. Ok. Pero bueno. Yo creo que para el próximo episodio les decimos el nombre. No, mejor que las primas sugieran. ¡Pónganle nombre Sí, al pónganle fantasma! un nombre al fantasma que está aquí en la esquina. Que Está se legit llame. aquí en la esquina. O Por sea, mientras le vamos a decir primito. ustedes no lo pueden ver, pero ahí está. Se supone. Imagínenselo y pónganle nombre. Y pues de repente en algunos episodios podemos saludarlos y por mientras le decimos primito. Pero Sí. yes, ustedes díganos el nombre del fantasma de la Sí, tiene que esquina. ser un nombre cool, chido. Que nosotras digamos, esta es la esencia del fantasma de aquí abajo. Y por mientras le diremos primito y les haremos saber cuando deseamos un nombre. Yes. Pero bueno, yo creo que ahora sí nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado este regreso de Hermana Hermana. Y nos vemos todos los viernes a las 9 de la mañana cuando yo estoy dormida y Andrea está despierta. Bye. Bye.